Por dejarnos venir a este espacio con mi compañero acá. Sí, me llenaste de gente, boludo. Pero vos trajeron algo a comer o algo, ¿no? Trajimos el equipo entero, para el hija. Al Chengue. Sí, son amigos. Mi hermana derecha. Después traje a mi hermana, ya que también es como mano derecha. Sí. Tranquilazas nomás. Sí, yo lo conozco también, hace de la música. Sí. Gracias, lo conozco también. Vamos tranquilo nomás. A ver, ¿por qué el nombre Morak ahí? ¿Y por qué, bueno, qué linda está la noche también? ¿Por qué? Bueno, el nombre Morak surgió cuando recién arranqué mi carrera. Saqué mi primer tema, que lo grabé yo mismo desde un celular y unos auriculares, que se llamaba Mora Mora Remix, que era un cover, digamos, un intento de cover de una canción de JP, el uruguayo, que la está rompiendo ahora. Y se hizo muy viral dentro de Florida y todos me decían Mora Mora. Y una vez estaba con un loco de Sarandí, creo que era, y me dijo, Mora Mora es muy largo. Y dije, ta, me dejo Mora, y aunque no lo crea, la K es la inicial de mi ex. Y dije, ta, queda así, Morak. Y justo viste que están los artistas estos, Mora, Morat. Y dije, puede tener un buen camino, dije, este nombre artístico, y lo dejé de esa manera. Está interesante. Igual eso, viste que los artistas siempre le ponen alguna referencia a las ex, algunas canciones, viste, el mismo Calamaro cuando hizo Flaca, sí, le hizo cuando perdió la mina, todo. Después no sé si la recuperan a la mina, pero están en su viaje. Prestan todo lo que siente. Claro. ¿Y por qué qué linda está la noche? El programa de Instagram. Qué linda está la noche surgió hace un mes. En realidad había surgido mucho antes, cuando me trae el proyecto David Ledesma, que es un compañero, para empezar a hacer entrevistas en las calles, solo por la noche. Qué linda está la noche surgió de un clip muy viral de Gabino Silva, el youtuber argentino, que tiene muchos clips muy virales de cosas muy graciosas, y gritó, qué linda que está la noche, y tipo se hizo muy viral el clip en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Dijimos, qué mejor manera de poner ese nombre. Capaz que algún día podemos llegar a Gabino Silva, quien dice que no. Claro, todo tiene que ver con algo. Está el amigo Facho también, ¿cómo es? Facho. Vamos a preguntar también, ¿por qué Facho? Estamos preguntando, preguntando. Ahí quería ponerme, suponete, el Facho de la Florida, y me tiraron nombre, y bueno, quedé. Mi madre me dijo, ponete Facho ahí. Le mando un saludo a mi madre también, que gracias por el apoyo también, le digo. Y tal, y me dijo eso, y tal, y quedó Facho. Me gusta el Facho, aparte. ¿Está? Bomba. Está impecable. Seguimos ahí con Morada, con el amigo Facho ahí. ¿Cuál fue tu primer amor con la música, con la cumbia? Algo que recuerde de chico, dame un clic así vos. Este es mi primer tema que recuerdo. Yo me acuerdo que desde chico tuve un gran aprecio con la música y con el freestyle. Me encantaba mucho lo que era improvisar. Improvisaba con mi hermano. Tipo, mi hermano nunca fue rapero ni nada, no nunca se involucró en la música, pero siempre me ayudó. Pero un tema en particular, decime uno. Que, no sé si es un tema realmente porque nunca lo escuché, pero me acuerdo que agarraba una guitarra en la casa de mi madrina. Una guitarra, no una raqueta, esas de tenis. Y cantaba, tipo, de chiquito, es la guitarra del Lolo. Es la guitarra del Lolo. Es la guitarra del Lolo. Y, tipo, quedó para la anécdota. Tipo, hasta ahora hay veces que me dicen, ni Osito Gómez y la guitarra del Lolo. Y yo quedo como, adelante cualquiera, me lo dice mi madrina igual. Igual ahora, hablando de música, Miranda ganó el de oro. Hizo un remake de todos los clásicos y ganó el Gardel de oro. Estás loco, sí. Y le sacaron a Lolo porque estaba peleado con Lolo y era guitarra y no dice qué, ¿viste? Claro, y no dice qué, obviamente. Seguimos, ¿qué proyecto nuevo se viene? ¿Qué tienen armado? Pues ustedes trabajan junto con claro, Facho también. Yo tengo un proyecto, vamos a encaminarlo, ponerle desde principio de año con Facundo, cuando lo invité. Él hace mucho tiempo quería arrancar la música. Y lo invité a sumarse un tema que al final no salió, junto con otra persona. El compañero se unió al tema por primera vez. Me acuerdo que terminamos el tema, o sea, la maqueta, y al otro día lo llevé a tocar a un escenario frente a casi 100 personas. Al Festival Amplifica. Al Festival Amplifica. Macanú. Ahí,
tremendo macanudo de compañero ahí. Lo llevamos al corista haciendo coro atrás, un capo. Y claro, arrancamos con el tema de los urbanos, que es el grupo de nosotros. Hemos ido por varios lados, ahora... Porque no debe ser changa, ¿viste? Te empezaste con algo, ¿viste? De cero y te mandan de golpe. Te mandan de tirando. Y ahora un proyecto que yo tengo es traer artistas tipo Urises que quieran arrancar la música y no tienen la oportunidad, no tienen el dinero para poder pagar un estudio. Yo no sé mucho de música en el tema de producción, pero algo estoy aprendiendo de a poco. Estoy con ganas de hacer un curso y estoy ayudando a los pibes con el que arranqué el curso. En realidad, cuando arranqué el programa, arranqué yo, y con el que seguí ese programa de 07 Music Record, que es la idea que teníamos, fue con él. Después se fue implementando Facundo, después tenemos a Tiago, tenemos a Francisco, tenemos a varios de los burises, que son burises bien de barrio, que capaz que no, que otros, Franco, burises bien de barrio que capaz que no tienen tanto la chance de poder encaminarse, y estamos en ese rucro. La idea de nosotros es formar un muy buen estudio, poder ya tener un buen sonido, y de a poco nos vamos armando para poder llegar a hacer algo bien entre todos. Estamos con un proyecto que se llama Millonario versión Uruguay también, que estamos armándolo, que somos alrededor de 6 artistas. Tenemos a Francute también, que es de España, o sea, es uruguayo pero está viviendo en España, y que les mandamos un saludo, y estamos ahí, en eso, muchos proyectos por venir. Y Facho, que tiene proyecto. Tengo lo mismo que mi compañero. Wow, wow. Todos los proyectos los armamos juntos. Y también ahí arrancar la música también. Por mi parte también solo también, porque estamos en un grupo, pero también hacemos música solo, ¿no? También. Entonces también quiero hacer música solo, también tener mi canal de YouTube y que la gente me conozca y me vea también. Está bueno, sí, está bueno invertir en eso. Y el, viste que también, viste, hay mucho... Artista bueno en el under, pero ese había que poner guita. Los que son, le ponen el billetín. Hoy en día hacer música. O tenés que ligar mucho. Si querés pegarte y esforzarte para poder llegar a algo, es toda inversión. Tenés que tener esfuerzo, sacrificio, dinero. Tenés que buscar una manera, una fuente de ingresos para poder llegar a algo. Muy poca gente con muy poco dinero puede haber llegado a algo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos muchas cosas, muchas fuentes como para poder llegar con poco dinero. Hoy en día comprarte un micrófono capaz que es más barato que ir a un estudio, aunque sabes que en un estudio va a terminar mucho mejor. O podés grabar videoclips con tus propios celulares y editarlos, y eso que es lo que hacemos nosotros. Sí, no, aparte siempre te muestran el pibe de barrio, el que empezó de cero y te tiene el alto productor abajo. Sí, y, está loco. Siempre pasa. Es cierto eso. ¿Qué música escuchás en tus tiempos libres? ¿Qué escuchan? Mirá, yo desde... Tipo, me gusta mucho lo que es la cumbia. Yo he hecho cumbia. En verano saqué 2 temas que estuvieron en tendencia. Saqué Popo Sound. Primero saqué Fernet. Estuvo en tendencia 52 en Buenos Aires. Estuve... Después de haber sacado ese, que fue un éxito rotundo, que tuvo casi 15.000 reproducciones el tema en 10 días, decidí sacar Popo Sound. Tipo, a los 5 días de eso. Y Popo Sound tuvo 19.000 reproducciones, así de la nada. Y fue algo muy impresionante para mí, ¿viste? Porque yo, tipo, lo que esperaba que me llegara en algún momento algo así, pero no en ese momento. Yo saqué esos temas, tipo, me gustaban, pero no sabía si iba a pegar tan así, ¿viste? Como pensaba. Sí, no, ese tema explotó. Explotó, totalmente explotó. Yo lo metí en un enganchado también. No pasó también en el chivo. ¿Cómo te inspirás para componer? Mira, para componer yo me inspiro en lo que es la rama de freestyle, como yo digo. Yo nunca me pongo con un teléfono a escribir. Tipo, yo siempre me pongo, busco un beat que me encanta, o mando a hacer alguno con algún beatmaker. Me pongo los auriculares, micrófono, y empiezo a tirar. Y después de eso voy arreglándolo, tipo, como siento que se va, y así voy haciendo la música. En general, cuando hago maquetas, tipo, hago así y después las escribo. Y cuando voy a un estudio, sí voy con la letra escrita. Cuando voy a un estudio como el del Visionary, que es un muy buen estudio, que es donde voy yo, Full Tech. Y más bien me inspiro en eso. Y ponerle, si es en la inspiración de a qué voy, en general a lo que me dedico es cantarle a la mujer, digamos. Tipo, música mucho a la mujer. Me inspiro en
hechos que me han pasado en mi vida, literalmente algunos, más bien de esa manera, para poder llegar a algo que uno realmente sienta, ¿entendés? Y no algo que te diga, ando en dos Lamborghini, en un Ferrari con cuatro cadenas y siete mujeres, cuando en realidad no tengo nada de eso. Son prestados. Son todos prestados, ¿entendés? Y también para hacer música hay que sentirla, hay que vivirla y hay que inspirarse en la música para que salga bien el tema. Si no te inspirás, no va a salir el tema. Para que hable con, se acerca a vos porque ese no tengo el. Vení, claro, viste cuando tenía control desenchufado, viste que. Ahí va, ahí va. Claro, lo que decía, que lo más importante es la inspiración, inspirarte en una persona o, no sé, en un ser querido, un ser vivo. Ahí va, ya. Claro. Ahí va, impecable. ¿Qué música no le puede faltar en una place gig o una fiesta que hagan ustedes ahí? ¿Qué? Y mirá, ¿qué música no puede faltar? Una muy buena pregunta. Mirá, yo soy muy amante del trap y del reggaetón. Pero yo siento que si voy a una fiesta, lo que más gozo bailar es una cumbia. Una plena, ¿o no? Sí, sí. Muy picante, o una buena plena de La Descarga. O la nueva escuela, sí, obvio. No puede faltar. La nueva escuela no puede faltar nunca. Ya saben, si nos están escuchando La Nueva Escuela o nos ven, ya saben que acá estamos para meterle para adelante. Ya saben. También de paso quería mandarle un saludo a mi madre, a mi familia, a los gurises que no pudieron venir, que estoy con más bien los que están, viste, ahí encaminando, y a Noemí, y a, ¿cómo se llama?, y a Micaela, y a Victoria. Yo también le mando ahí un saludo a mi madre, que ya le mandé ahí, a la gente que siempre anda bancándome en la música, a los gurises ahí, de la juventud ahí, un saludo también. Y se vienen cosas lindas, así que vamos arriba, gente. Saludos para toda la juventud ahí también. Yo me adhiero. Saludos para. ¿Cuáles son tus referentes de la música? Y mira, mis referentes en la música realmente no me inspiro. Para hacer música no me inspiro. Sí me encantan músicos, ponerle mis primeros referentes, como te puedo decir, aunque no lo creas, JP, ese artista fue tipo uno de mis principales. Como. Personas que me inspiré, después Tera Planta, es un artista que creo que es muy completo, siendo uruguayo, y todo el éxito que tiene hoy en día se lo merece, porque él se la buscó. Están viviendo después, en Argentina, creo. Sí, después otro referente más para el lado de lo que es el trap, el rap, digamos, es Duki, ICA, el Ellis. Estamos más para esos lados, más bien. El Elizalde también. Y el Ellis, ahí va. Y meterle para esos lados, viste, de esos artistas que nos inspiraron, son más bien ellos, al menos a mí, no sé, a ellos. Y está, y plena puede ser que me haya inspirado alguna de los Negrón y algo así, viste, plena de la vieja. Ahí va, ahí va. Impecable. ¿Qué es lo más loco que te pasó con la música? ¿Algo loco en la vida? No sé, alguna historia, algo. Mira, lo más loco fue. Tipo, yo estaba, tipo, viajar a lugares, tipo fuera de acá, de Florida, y estar, tipo, así, que a nada te paran así, te digan, yo a vos te vi en Instagram cantando no sé qué, viene ahí guacho, y te saludan así la gente, y te piden fotos, esto y lo otro, y te dejan muy pirado dentro de la música, es muy bueno eso. Es como re loco estar ahí en la nada. Estás fuera de tu departamento, en un lugar donde pensás que ni te van a escuchar, y te apoyan 100 veces más que acá, ¿entendés? O acá en Florida también, vos pensás que nadie te va a decir nada. Acá apoya mucha gente. Saludos acá, gente, y todo. No tanto como en el exterior. Claro. Ahí va, está bien eso. ¿Y alguna experiencia paranormal o algo? Eso no. ¿Experiencias paranormales? Sí. Muchísimas. En el sentido de, ¿qué decís vos? ¿Experiencia paranormal musicalmente o en mi vida? Tipo, sí. No sé, Goku. No, ¿que se me paranormal? No. No. Hace un tiempo una experiencia paranormal a contar. Fue que estábamos con unos amigos, me acuerdo, en la Plaza Multicolor, y decidimos ir frente a la cancha nacional, que supuestamente se escuchan tres tiros en una casa de un muchacho que se mató, de tres tiros. Fuimos, no pasó nada,
Y me contaron otra anécdota más adelante, donde un muchacho siguió contra un puente y no sabe que está muerto y no le puede decir si está muerto a esa persona. Y fuimos y tipo, cuando estaba llegando al puente, me agarro a mi amigo porque yo estaba viendo a esa persona. Sí, sí. Y fue algo muy, muy heavy para mí, tipo, me puse a llorar, me tuvieron que sacar los grises de ahí, porque yo veía a la persona, miraba 100 veces y lo veía, nadie lo veía. Y saca una foto a un compañero y se ve clarito. Muy bizarro. Muy bizarro. Está loco, deja quieto. No, che, hoy duermo con la luz prendida en casa. Deja quieto. Ya estamos medio terminando. ¿Algo que quieras contarme? Y te digo la pregunta cósmica después. ¿Algo que quieras contarme? Mirá, algo que quiero contar es que estamos mucho con estos proyectos, tratando de meterle para adelante en ese sentido. En que también saben que se pueden contactar con nosotros en las redes sociales. Estamos más que bien propuestos para ir a tocar a shows, para entrevistas también, para todo. En el tema de ayudar en la música también, saben que pueden contar conmigo y con los gurises también. Y estamos en eso, metiéndole para adelante. Se pueden contactar conmigo, con Tony, con Fachua, y darle para adelante en ese sentido. Y queremos contar más bien lo de siempre, que claro, a no bajar los brazos. Proyecto, la música tipo es nuestra mayor inspiración en la vida y tratamos de que esto sea nuestro futuro, poderlo lograr. Ahora estamos viendo para podernos ir un tiempito al menos de Uruguay, para ver si podemos encontrar algún camino, pero por ahora nuestros proyectos están dentro de nuestra ciudad y de nuestro país, digamos. Impecable. Yo quiero decir una palabra también, sí, a la gente ahí que está arrancando la música, que nunca baje los brazos, que por más que la gente le diga que no puede, que canta horrible, que no sabe, que siga la música, que siga. No hay que llorar, hay que vivirla, da la vida. Si te dicen eso, vivila. Claro. Yo una cosa también que quería decir es que si a ellos les gusta, que se tiren para adelante nomás. Que no escuchen los malos comentarios de la gente y que no, claro, que no se pongan en modo bajón, ¿viste? Que se tiren para adelante nomás y que de una rompan todo con la música. Porque hay gente que critica mucho también. Sí, no, pero son los menos, ¿no? Siempre hay que valorar, la mayoría siempre te va a dar para arriba. Lo que pasa es que si a Néstor en Bloque o Elegante lo critican, pero cuando uno se hace más conocido más masivamente, siempre va a criticar. La pregunta cósmica. Te pongo una situación extraña y vos me contestás. Sí. En una situación hipotética. Salís de joda, jarra envenenada, agua sucia, jugo loco. Deja quieto. En una bajás la mirada, ¿viste? Re loco ahí y te aparece un gnomo, un duende. Y viste chiquito ahí y te da una hoja de papel que dice la letra de un tema que la va a pegar. Para vos, ¿cómo se llama el tema? ¿O de qué trata? ¿Lo digo? Sí. ¿Lo digo? Sí. Y ya me lo vino el duende. Sí. Dile a tu papá. Espere ese tema, que ese tema es un hit internacional y lo puedo asegurar que ese tema, un par de TikToks y se pega totalmente el tema, sí, y se va a mundial porque es un muy buen producto. Para las redes sociales. Impecable. Vamos ahora con el Ferné. Muchas gracias por Morac, ahí el Facho, a todos los pibes ahí, muchas gracias por estar. Y no le bajen, gente. Siempre va a haber gente que les va a decir que no es tu futuro, esto, lo otro, pero aún así sigan, porque esos son los menos. Si vienen y critican al Calle, critican al Elegante, critican a cualquiera, como dijo Néstor del Bloque y todo, a vos te van a criticar porque te das cuenta que cuando te critican es cuando estás haciendo las cosas bien. Alimentan el algoritmo y te dan visita, mejor. Vamos, ¿verdad?